Bueno, arratsaldeon. Bueno, hau da bigarrena hemen nagoela. Eta lehenengo eta behin eskerrak eman nahi ditut hemen egoteko aukeragatik, oso aukera polita delako, aurrekoan ere oso ondo pasatu nuen eta orain ere pentsatzen dut ondo pasatuko dudala. Beraz, niri uste dut aurrekoan ere esan nuela, gustatxe zait hitz egitea, kontatzeko euskadan gauzak eta aukera ematen zaidanean eskertu egiten dut. Beraz, eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bien, esta charla en principio la estuvimos preparando mentalmente en julio. Fue cuando hablamos de la posibilidad de hacerla. Y entonces no pudo ser, pero ya entonces bueno, pues surgió el tema a cuenta de un artículo que había escrito yo en mi blog en relación con el... Bueno, pues las reacciones que había habido en la opinión pública y sobre todo publicada en relación con las bueno, la elevación de la incidencia, la subida tan fuerte que hubo de contagios en aquella época y lo que bueno, el tipo de reacciones a que dio lugar, ¿no? Para ilustrarlas voy a utilizar esto es una portada, un digital mallorquín, pero portadas como esta podíamos encontrar en prácticamente todos los medios o informaciones como esta, ¿no? Con este tipo de titulares. Lo que pasa es que bueno, aquí no se alude directamente, en este caso, a los jóvenes, pero, bueno, pero es bastante claro, ¿no? Porque aquí tenemos a unas jóvenes, todos estos que andan por aquí son jóvenes, o sea que, y de hecho... Aquí hace mención a que se habían aislado unos jóvenes en un hotel, el gobierno balear los aisló en un hotel y la juez dijo que no podía ser, que había que dejarlos libres, porque, entre otras cosas, muchos de estos jóvenes no, sencillamente no tenían ningún, ni siquiera había constancia de que estuvieran contagiados, simplemente habían estado allí, habían participado en las juergas, que es lo que se hace cuando los jóvenes van a Ibiza, van de juerga a Mallorca, bueno, pues... era lo que habían hecho, lo que hacen todos, y entonces el gobierno los encerró. Y el titular a mí, este por ejemplo, me ha llamado la atención, pues porque dice, ¿quién es el culpable? ¿No? Aquí es un poco, esta era la preocupación. Titulares parecidos vimos aquí, y preocupación, y el tipo de mensajes que se difundían, porque realmente a partir del mes de junio, bueno, cuando acabaron las clases, porque es así, y cuando se habían levantado las restricciones, acaban las clases, se hacen los exámenes de selectividad, después los exámenes de selectividad, hay muchas fiestas post-selectividad, ya las había habido el año pasado, de hecho algunas de las del año pasado habían dado lugar a brotes fuertes, yo recuerdo que un brote fuerte que hubo en Ermua, en Eibar, tenía su origen en fiestas de post-selectividad y luego fueron las no fiestas ya del año pasado, las famosas no fiestas. Todo esto se ha repetido este año con una diferencia y es que este año ya el gobierno central había decidido que no se podían seguir, no quería seguir manteniendo las restricciones que se habían establecido antes. Y entonces muchísimas cosas que antes no estaban permitidas ahora ya lo estaban, ¿no? Y de hecho para el gobierno central era muy importante, esto bueno, pues no se dice exactamente así, pero era muy importante que los chavales fueran a Mallorca, o sea, porque el sector hostelero en Mallorca demandaba clientes y entonces la manera de podérselos proporcionar era sencillamente permitir que hubiera ese movimiento, ¿no? Y entonces a mí aquella situación me generó un cierto desagrado, ¿no? Porque... por las razones que vamos a ver ahora, me parece que estaba muy descompensado el tratamiento que se hacía. Es cierto que el comportamiento de los jóvenes en determinadas circunstancias es un comportamiento peligroso, en el sentido de que propicia los contagios, y lo hemos visto porque la incidencia en los intervalos de edad que van de 14 a 24 años ha sido altísima, extraordinariamente alta. O sea, yo he seguido las cifras porque me parece que tienen interés, o sea,
llegar a niveles de 4.000, incidencias de 4.000 por 100.000 habitantes en 14 días es una barbaridad, teniendo en cuenta que los valores más altos a los que hemos llegado aquí, si no recuerdo mal, andan por los 600 y pico en el promedio para el conjunto de la población. Estar pensando 4.000 frente a... Es verdaderamente, iba a decir meritorio, si no fuera por lo que implica, ¿no? Porque lógicamente eso luego trae un reguero de enfermedad, ingresos, UCIs y muertes. Este es el problema, claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que siendo eso así, claro, yo creo que las cosas hay que analizarlas en su contexto y yo en su momento escribí acerca de cómo es el encéfalo adolescente y joven, qué condicionantes fisiológicos tiene y por qué ese tipo de comportamientos hay que valorarlos de una forma muy diferente a como valoramos otros comportamientos, que no se pueden valorar igual. Entonces, ahora lo que voy a hacer, porque es de lo que yo sé algo un poquito más, es voy a hablar de cómo se produce el desarrollo del encéfalo adolescente o del cerebro adolescente, si prefieren. Realmente es más correcto decir encéfalo que cerebro, pero bueno, alternaré seguramente las denominaciones. Bueno, también quiero empezar por esta frase, ¿no?, que dice que los chicos aman el lujo, tienen malas maneras, desprecian la autoridad, no respetan a los mayores y prefieren la chachara al ejercicio. Esto es un comentario que puede reflejar otros muchos comentarios que desacreditan o que descalifican a la gente más joven, ¿no? Seguramente de este estilo o de otros hemos podido oír en más de una ocasión y probablemente cuando nosotros éramos jóvenes también se decían, y yendo hacia atrás más, ¿no? Bueno, esto lo dijo, se le atribuye a Sócrates, o sea, la frase, ¿no? Quiere decir que este tipo de valoraciones no son de ahora. Yo, en otra cosa que escribí también decía que los jóvenes siempre, no me acuerdo del título que le puse, pero los jóvenes siempre, siempre han sido mejores los del pasado, ¿no? Realmente no es verdad, o sea, siempre ha habido ese contraste entre la opinión que tienen los jóvenes, los adultos de los jóvenes y los jóvenes de los adultos. Ha sido siempre el mismo contraste. Siempre ha habido la brecha generacional. O sea, no, esto no es una cosa de ahora. Esto es de toda la vida, de toda la vida. Y además porque hay razones muy poderosas para que sea así, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco el encéfalo. Esto lo voy a hacer lo más rápido posible porque si no me quedaría mucho tiempo hablando de esto. Este es un corte de un encéfalo, ¿no? Cerebro normalmente es esto que tenemos por aquí, lo que es la corteza cerebral y algún otro órgano. Este es el cerebelo y luego esto es lo que llamamos el encéfalo interno, las zonas subcorticales que están por debajo de la corteza. Por simplificar, hay que decir que aquí tenemos todo lo que son asuntos, vamos a decir, esto se ocupa de aquello de lo que somos conscientes, por decirlo de una manera rápida y sencilla, de lo que somos conscientes, de lo que nos enteramos, decisiones que tomamos o que creemos tomar. Este que es el cerebelo es una parte que está muy implicada en todos los movimientos musculares que hacemos automáticamente, de los que no pensamos. O sea, yo ahora, por ejemplo, que estoy haciendo todo esto, yo no pienso voy a mover el brazo se mueve solo, ¿no? No se mueve solo, porque se mueve desde aquí, pero lo que lo hace mover es esto de aquí, el cerebelo. Y en general es un enclave donde se encuentra alojada mucha memoria de esta de la que no somos conscientes, que nos hace hacer cosas, hacemos cosas que no tenemos que pensar en ellas. Y luego toda esta zona es la zona, vamos a decir, de las funciones más básicas, más vegetativas, incluso de las emociones, o sea, ese es el encéfalo más emocional. Es lo que primero se forma, lo que tiene un origen evolutivo más antiguo, en fin. Bueno, esto es la corteza, es cómo está organizada en diferentes funciones, aquí no me voy a quedar. Y aquí, esto se parece a la primera presentación que he hecho, está simplemente que está cambiado de lado. Este es el cerebelo, lo que decía de los movimientos, esta es la corteza. Y esto que tenemos aquí es un conjunto de estructuras
que la llamamos el sistema límbico y que tiene que ver con, mucho tiene que ver con emociones, con comportamientos muy primarios, de los que no somos conscientes. Es importante esta distinción entre lo que es la corteza cerebral o principalmente cerebro y esta zona que es subcortical, que está por debajo de la corteza, porque tienen funciones diferentes. Realmente el encéfalo funciona todo de manera integrada, es muy difícil decir esto se ocupa esto, lo otro se ocupa lo otro, o sea, porque hay múltiples conexiones entre unas zonas y otras del encéfalo, pero si hablamos grosso modo, ya digo, esto es emociones, comportamientos muy básicos, vamos a decir vegetativos, regulación de la temperatura corporal, de la sed, el hambre, todas estas cosas radican por aquí dentro, y aquello de lo que somos conscientes, de lo que hacemos conscientemente, está por aquí. Y hay una zona muy importante que está aquí, que esto es lo que llamamos la corteza prefrontal, y en concreto la parte de por aquí, ventromedial, es particularmente importante, es la zona que madura más tarde y que ejerce el control del resto de actuaciones del encéfalo. No solo, pero también. Y de hecho es tan importante que hay individuos que tienen esta zona dañada, que puede parecer que tienen un comportamiento normal, pero que tienen un comportamiento anormal, porque dejan de controlar mucho de los comportamientos básicos que de otra forma estarían controlados. Hay un caso muy conocido de un tipo al que era un cantero, o algo parecido a un cantero, estaba metiendo una vara metálica en una piedra para meter dentro la piedra un agujero que le había hecho ser explosivo, explotar la piedra y hacer trozos, y le pasó que explotó la vara por aquí, le atravesó esto y salió, y el tío siguió normal, viviendo normal, aparentemente. Lo que pasa es que realmente le cambió el comportamiento y poco a poco se vio que tenía un comportamiento que para la gente era amoral. O sea, decía tacos, groserías, o sea, se metía con la gente, tenía este tipo de comportamiento porque realmente venía a hacer lo primero que le pasaba no ejercía ningún control. O sea, es de esto que cuando uno tiene malos pensamientos, malas ideas acerca de otros y no controla nada de lo que va a decir, bueno, pues a este le pasaba algo parecido, ¿no? O sea, eso es un caso muy conocido. Él siguió viviendo y vivió durante muchos años con ese daño. O sea que esta es una distinción también importante. Bueno, a lo largo del crecimiento de los individuos, el encéfalo se reorganiza. No es el mismo. O sea, un cerebro, un encéfalo de un niño de 5 años no es como uno de 35 años, solo que más pequeño. Está organizado de una manera diferente. Funciona de una manera diferente. Bueno, esto puede parecer bastante abstruso, pero me interesa que se fijen en estas figuras que hay aquí, porque estos son imágenes, que es lo que da lugar a estas figuras, de distintas zonas de la corteza cerebral. Esto que hay aquí es la edad, en todos estos casos. Y lo que vemos aquí, aquí y aquí, y podría verse en otras zonas de esta corteza, es que esto que se representa aquí, que ahora les voy a decir lo que es, al principio hay poco, conforme crecen los niños y niñas, aumenta, y a partir de los 10 años de edad empieza a disminuir, y disminuye cada vez más. Aquí se ve también, un poco antes de los 10 años de edad, y aquí también. ¿Qué es esto que hay aquí? Bueno, estos son estas proyecciones que aparecen por aquí, que se ven, no ven como... estos son nervios, son fibras nerviosas, estos son... No es una neurona, es un conjunto de neuronas. Estos son unas proyecciones que salen de ahí. Aquí las llama espinas, pero son lo que llamamos proyecciones sinápticas. Las sinapsis son las conexiones entre neuronas. Es lo que permite que una neurona se comunique con otra. Y cada neurona tiene miles de sinapsis con otras neuronas. Esto es lo que genera, lo que permite que circule la información en el cerebro de un lado para otro.
la conexión entre unas neuronas y otras a través de esas espinas, de esas sinapsis. Es muy interesante que aumente, y no que aumente, esto puede parecer lógico, o sea, desde el mes de vida a los 2 años y medio y hasta los 10 años, se ve que aquí hay más espinas que aquí. Pero aquí vuelve a haber, luego hay menos espinas otra vez, y aquí con 49, incluso con 26 años, disminuyen. ¿Por qué ocurre esto? Porque conforme crecemos, el cerebro poda esas conexiones, corta esas conexiones. A partir de los 10 años de edad aproximadamente, de lo que es la pubertad, empieza a cortar conexiones. Claro, esto puede resultar chocante, ¿no? Dice, si primero las ha hecho, ahora ¿por qué las deshace, ¿no? Si primero las ha construido, ahora ¿por qué? Bueno, al principio las construye porque establece relaciones, unas neuronas con otras. Seguramente son procesos de aprendizaje, ensayos, experiencias que se van concretando en las conexiones entre unas neuronas y otras, pero llega un momento en el que probablemente en virtud del uso que se les da, aquello que no se utiliza se poda. ¿Por qué razón? Porque eso permite que los procesos que quedan, las conexiones que quedan, vayan a funcionar con mayor eficiencia. Este es un proceso fundamental en la maduración de un encéfalo. Voy a poner un ejemplo práctico de esto, en qué se puede traducir. ¿Saben que los niños y las niñas chinos aprenden una lengua, el chino mandarín, vamos a pensar que es el chino mandarín, que es tonal? ¿Qué quiere decir que es tonal? Quiere decir que el significado de las palabras no solamente depende de la fonética, como depende en nuestro caso, sino también del tono con el que se emite el sonido. Esto hace que tengan un oído buenísimo los chinos, porque si no tienen un oído muy bueno, no son capaces de distinguir el significado de unas palabras y de otras. Aprender chino es dificilísimo por esa razón, porque es una lengua tonal. No es la única lengua tonal, hay otras lenguas tonales, pero dado que la hablan 1.200 millones de personas, pues claro, es muy importante, ¿no? Nosotros, por mucho que queramos, no podemos aprender chino. No podemos aprender chino como lo aprende un chino en China. O lo puede aprender un chino, no en China, pero con una familia china. Porque si uno está en un ambiente donde se habla chino normalmente, uno aprende a distinguir el significado de las palabras en función del tono. Pero si no, andando el tiempo, esa capacidad se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque se han podado las sinapsis que permitían mantener esa información en el encéfalo, crearla y mantenerla. Este es un ejemplo práctico, pero en general, en relación con el aprendizaje de idiomas, una de las razones por las que nos resulta tan difícil reproducir la pronunciación, cómo se pronuncia un idioma y el acento de un idioma, si lo aprendemos de mayores, es por eso. Es porque ya no tenemos la capacidad que tiene una criatura que está generando sinapsis, que está generando conexiones sinápticas para almacenar esa información de esa forma. Si esa criatura luego sigue utilizando eso, esa sinapsis no se va a podar. Se podan otras de lo que no se utiliza. Pero si no lo utiliza, se poda. Y adiós, se acaba con la capacidad para disponer de esa información. Ha desaparecido para siempre. Hay varios procesos que son así. Bien, esto lo que tenemos aquí es que, efectivamente, del nacimiento hasta determinada edad, que puede cambiar dependiendo de la zona concreta del encéfalo, estas dendritas, que son las proyecciones del cuerpo de las neuronas donde llegan las sinapsis, donde llegan desde otras neuronas, las conexiones sinápticas, aquí vemos que hay un número de espinas que luego va disminuyendo con el tiempo. Y el dato interesante es que esta disminución con el tiempo no solamente es gradual, sino que lo que tenemos, los mínimos, se alcanzan alrededor, a partir de los 25 o los 30 años. Quiere decir que el encéfalo, en lo que a este asunto se refiere, en lo que a este aspecto concreto se refiere, no madura hasta los 25 o los 30 años. Esto es un dato muy importante, ¿eh? Está madurando durante todo este periodo, pero no madura hasta aproximadamente por aquí. Pero si han tenido hijos o hijas de esa edad,
yo tengo una de 26 y uno de 30, y a veces dudo que hayan, en algunas ocasiones dudo que hayan acabado de hacer la poda de la sinapsis. Ya creo que sí, ya creo que lo han conseguido, ¿eh? Pero es un dato. Bien, entonces, como consecuencia de eso, la corteza cerebral adelgaza. Esto no se aprecia del todo bien, pero bueno, esto es cómo varía de los 5 años de edad a los 20. Aquí hay una, en esta escala se representa el grosor de la materia gris, y esta materia gris, que es lo de la corteza, lo que forma la mayor parte de la corteza, lo que es apreciable desde fuera, disminuye. Ya ven que de estos valores más altos por aquí, que están en estos tonos más rojos, rosas, etcétera, acaba en esto azul, que es por aquí, disminuye bastante. Y efectivamente adelgaza, se comprueba con la edad. Aquí tenemos también, estos son diferentes zonas, este es el volumen de la corteza, este es el área de la corteza y este es el grosor de la corteza. O sea, todo es corteza cerebral. La corteza cerebral es lo que tenemos por fuera, lo que decía que era lo que se ocupa de las cosas conscientes, de razonar, de decidir, en fin, de todas estas cosas. Bien, esto, aquí sobre todo, lo que es el grosor de la corteza y el volumen, disminuye. Y disminuye sobre todo entre los 13 y los 18 o 20 años, aproximadamente. O sigue disminuyendo, pero a un ritmo más lento. Y lo hace de forma desigual. Esto es una cosa interesante que no nos interesa. Bueno, ahora no es particularmente importante ahora, pero bueno. Y es que cuanto mayor es la inteligencia de los individuos, más espinas han creado a lo largo de su desarrollo inicial y más intensa es la poda posterior. Estos son modelos, pero son modelos obtenidos de resultados experimentales. Bueno, entonces disminuye la materia gris, esto lo vemos aquí en todas estas gráficas, estos son distintos experimentos, son distintos estudios, cada color indica un estudio diferente, pero se ve que en todos estos estudios la tendencia es la misma, puede haber diferencias en cómo se miden las cosas en un caso o en el otro, pero vemos que en todos los casos vemos que hay una disminución de la materia gris, que es la materia en la que se concentran estas espinas a las que me refería. Y aumenta la materia blanca, porque el cerebro no solamente tiene materia gris, también tiene materia blanca. ¿La materia blanca qué es? La materia blanca es grasa. Dicho así, pues suena un poco raro, pero es grasa. Y cualquiera que haya tenido unos sesos en la mano, o los haya cocinado, o los haya visto en la carnicería, se dará cuenta de que es una materia grasa. ¿Por qué es grasa? Porque la cubierta que envuelve los axones de las neuronas son grasas, son lípidos. Los axones son la vía que lleva la información desde el cuerpo de la neurona hasta la siguiente neurona. Ese es el axón. Acaba en unas proyecciones que se conecta con las dendritas en el siguiente cuerpo de otra neurona, que es a lo que me he referido antes, que se poda. Lo importante es que ese axón, que es el que conduce la información, lo conduce en forma de impulsos eléctricos, ese axón está cubierto por una capa lipídica, por una capa de grasa. Y por eso es blanca. Y esto aumenta, no en todos los casos con la misma intensidad, no en todas las zonas, pero aumenta conforme aumenta la edad, a la vez que disminuye la materia gris. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le proporciona más eficiencia a la transmisión de información dentro del encéfalo. El encéfalo, sobre todo la zona cortical, la corteza, funciona mejor, con más eficiencia. Porque al aumentar el grosor de la capa aislante de los axones, las señales se envían con mayor eficiencia. Esto es, resumiendo, esto es lo que ocurre. Entonces, tenemos por un lado que hay, se podan conexiones, de manera que quedan menos conexiones, pero el funcionamiento, la conexión dentro del encéfalo, entre unas zonas y otras, el flujo de información ocurre de una manera más eficiente. Estos son los procesos más importantes que ocurren ahí dentro. Bueno, aquí tenemos cómo sube la materia blanca con la edad. Esto es un montón de individuos. Cada una de estas líneas son individuos distintos a los que se les ha medido en diferentes etapas de su adolescencia, juventud. Y este es el promedio de todo. Esto es cómo disminuye la masa gris
y cómo para el conjunto del encéfalo no hay cambio. Entonces tenemos, aumenta la blanca, esto quiere decir que aumenta la eficiencia en la comunicación interna entre unas zonas del encéfalo y otras, del cerebro y otras. Disminuye la gris, por lo tanto se están produciendo podas de conexiones sinápticas, de manera que hay aspectos de la experiencia anterior que desaparecen, posibilidades que desaparecen, para concentrarse el encéfalo en aquello que no se poda, que va a funcionar de manera más eficiente. Bueno, esto viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que aquí se representan algunas de las zonas internas del encéfalo, no me voy a entretener. Y esto viene a ser lo mismo. Lo que ocurre es que aquí, bueno, no es exactamente lo mismo y voy a explicar por qué. Aquí lo que vemos es que cambia, o sea, hasta ahora estaba hablando todo el rato, estaba hablando de la corteza cerebral, que es lo que está por fuera, como su propio nombre indica, que es lo que se ocupa de las funciones conscientes, del control, de las decisiones, del habla, de la percepción de los movimientos, del inicio de los movimientos, el procesamiento de la información, todo eso, la información consciente, todo eso es la corteza. Bueno, la corteza, que es esto azul, y en concreto esta zona, que es la zona anterior, es lo que llama corteza prefrontal, es a la que me he referido antes. Aquí vemos que hay un descenso desde los 10 años hasta los 25 años de un 17% en el volumen de materia gris en la corteza. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, ¿qué ocurre en la amígdala? Esto no me voy a ocupar, es el nucleus accumbens, se llama así. Pero, en todo caso, hay un descenso de un 7% en el volumen de materia en este núcleo, que es este de aquí, y lo que es más importante, la amígdala, que es una zona particularmente importante en relación con el procesamiento de las emociones, es particularmente importante, aumenta un 7% durante esos mismos años. A lo largo del desarrollo de los adolescentes y de los jóvenes, la reactividad emocional aumenta, porque aumenta la importancia relativa de los órganos implicados en ella durante esos años. Y paralelamente va disminuyendo el grosor de la corteza cerebral, va aumentando también el volumen de esta materia gris. En el encéfalo hay dos sistemas, por lo tanto. Tenemos un sistema, que es el sistema, vamos a llamarlo, esto es una simplificación, ¿eh? O sea, pero si no lo simplificamos no hay manera de entenderlo. Es una simplificación decir que hay dos sistemas, porque ya he dicho antes que todo ocurre de manera integrada. Pero debemos decir, hay dos sistemas. Y estos dos sistemas, uno es el que funciona en las zonas subcorticales, por debajo de la corteza, por resumir, emociones y lo que se llaman circuitos de recompensa, lo voy a aludir a esto, y lo otro es la corteza prefrontal. En niños y adultos, estos dos sistemas están balanceados. En adolescentes y jóvenes no están balanceados y tienen una mayor reactividad emocional. Hay un imbalance, un desbalance, un desequilibrio. Y esto ocurre porque el desarrollo funcional de la corteza prefrontal, que es la que ejerce el control consciente, ocurre a un ritmo y el desarrollo de los órganos subcorticales, de los responsables de la reactividad emocional, ocurre a otro ritmo. Se desarrolla antes esta zona de del procesamiento emocional y más tarde el del procesamiento más consciente, más racional, por simplificar. Estoy haciendo simplificaciones, quede claro, pero esta es la esencia
del, vamos a decir, del problema. Aquí está. Y entonces, esta diferencia de desarrollo funcional entre las regiones subcorticales y las regiones prefrontales, esta diferencia es la diferencia que está relacionada con los comportamientos de riesgo. Cuanto mayor es la distancia entre las dos líneas, mayor es el riesgo, mayor es la tendencia a adoptar comportamientos de riesgo, sean los que sean, con carácter general. Hay muchas excepciones, no toda la gente es igual. Yo no adoptaba casi comportamientos de riesgo cuando era un crío, porque era un crío muy miedoso en general y bastante prudente y tenía bastante miedo a lo que me pudiera decir mi madre luego. Pero esto, hay grandes diferencias entre unos chavales y otros, esto también lo sabemos. Por cierto, y entre chicos y chicas también. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues pasa que los adolescentes, lo sabemos, buscan nuevas experiencias, pero tienen una capacidad de autocontrol limitada, porque la corteza prefrontal, que es esta de aquí, que es la del autocontrol, está sin desarrollar. Y sin embargo, lo que está dentro, que es lo que procesa las emociones y donde radican los circuitos de recompensa a los que me he referido antes, está desarrollado. Ocurre además en todos los países y todas las culturas. Con diferencias temporales puede haber y probablemente también culturales, pero el fenómeno es universal. Como consecuencia se adoptan comportamientos de riesgo, que es a lo que me he referido antes. Entonces, tenemos estos son resultados de lo que se llama resonancia magnética funcional de imagen. O sea, son imágenes que salen de estudios de resonancia magnética donde se ve la actividad de diferentes zonas del cerebro. No voy a entrar en una descripción muy detallada de lo que hay en las figuras, pero básicamente lo que tenemos aquí es la intensidad. Esta mide la intensidad de la señal en determinadas zonas. Vemos que en el núcleo accumbens, que es una de estas zonas implicadas en el procesamiento de emociones, la intensidad de la señal que se ve en el aparato de resonancia magnética es mayor en los adolescentes que en los niños y que en los adultos. Y la probabilidad de que un adolescente se implique en actividades de riesgo está relacionada con la intensidad de esta señal a la que me he referido antes. Entonces, aquí vemos, y estos son resultados de experimentos, vemos que efectivamente están relacionados. He estado hablando antes todo el rato de las recompensas, de los circuitos de recompensa. Los circuitos de recompensa son circuitos que nos proporcionan placer y son circuitos que nos sirven para aprender. Normalmente tendemos a que aquello que nos gusta lo aprendemos fácilmente y lo repetimos, tendemos a repetirlo. Esto ocurre debido a la actividad de estos circuitos. O sea, cada vez que yo como un dulce, me produce placer y entonces me recuerda que eso, los dulces están muy ricos. Y la próxima vez que paso por una pastelería, me dan unas ganas tremendas de entrar a comer un pastel porque ese circuito se ha activado y ha hecho que yo aprenda que los pasteles son ricos y me gustan. Estos circuitos son muy puñeteros porque estos son responsables también de las adicciones, ¿eh? De las adicciones peligrosas. Quiero decir que esto tiene muchas componentes. O sea, estos circuitos cumplen una función muy importante porque es lo que nos permite aprender lo que nos beneficia, pero también nos puede permitir aprender lo que nos perjudica. Si eso que nos perjudica resulta que es una sustancia artificial que nos hemos inventado o que hemos extraído de una planta y que nos produce placer, a pesar de que eso puede dar lugar a un comportamiento, a una habituación peligrosa que no tiene final, ¿no? Este es el problema. Bueno, pues los circuitos de recompensa más o menos son, o al menos algunas de las zonas implicadas son estas que están aquí, que aparecen con estos colores. Entonces son principalmente zonas internas, como se ve aquí. Entonces resulta que, en concreto, uno de ellos, que es este, el estriado ventral, el striatum ventral, el estriado ventral, se activa mucho más en adolescentes, que son estos de aquí, que en críos o que en adultos. Hay un nivel de activación de esas zonas,
tal y como muestran los aparatos de resonancia magnética, es un nivel que es proporcional a la recompensa. Pero en el caso de los adolescentes, esa proporcionalidad es exagerada. En el caso de los niños, prácticamente no hay grandes diferencias. En el caso de los adultos hay diferencias, pero bueno, no son muy grandes. Pero en el caso de los adolescentes hay un cambio en la actividad de los circuitos de recompensa muy fuerte al recibir recompensa, en situaciones de recompensa o de no recompensa. En otras palabras, cuando se lo pasan bien, se lo pasan muy bien. Y cuando se lo pasan mal, se lo pasan muy mal. O sea, hay una gran diferencia en cómo responde el cerebro a estímulos placenteros, vamos a decir, o de diferente nivel de placer. Hay más cosas, porque resulta que esa recompensa, esa sensación de recompensa, de placer, es mayor cuando se percibe en compañía que cuando se está solo. Y esto explica mucho del comportamiento gregario de los adolescentes y el hecho de que se comporten de forma diferente cuando están en grupo que cuando están solos. Todos nos comportamos de manera diferente en grupo que solos, pero los adolescentes más. No me voy a quedar en las figuras, si hiciera falta luego las podría comentar. Y tienen autocontrol limitado, porque la capacidad de autocontrol esta sí aumenta con la edad. O sea, entonces empezamos a tener, sí, podemos empezar a tener niveles de autocontrol relativamente altos con 15 años, pero hasta esta curva se aplana a partir de los 20 aproximadamente. Luego la capacidad de autocontrol es un rasgo que varía con el tiempo. Bueno, esto es una síntesis de capacidades también de desarrollo funcional. El interés por explorar, por experimentar cosas nuevas, sensaciones nuevas, situaciones nuevas, alcanza un máximo en el entorno de los 20 años. Qué casualidad que en 20 años es también cuando la incidencia de estos contagios es la más alta, ¿no? El control cognitivo también aumenta, pero así como esto disminuye rápidamente, el control cognitivo prácticamente no disminuye. Mantenemos un nivel de control ya relativamente alto toda la vida y la sabiduría se supone que aumenta progresivamente con la edad. Y voy acabando lo que son exposición de datos. A los adolescentes la expectativa de una recompensa les ofusca, les hace perder la capacidad de juicio en gran medida. Con carácter, esto es una generalización, como todas las generalizaciones es peligrosa, pero les ofusca. Este es el resultado de un experimento, es muy divertido el experimento, en el que a los sujetos que participan en el experimento se les emite un mensaje contradictorio, porque se les dice una cosa, pero la cara con la que se les dice contradice lo que se les dice. O sea, pensad, por ejemplo, en que alguien les está diciendo no, no podéis venir, pero con una sonrisa enorme, ¿no? No, no puedes pasar de ahí, con una gran sonrisa. Es el grado de confusión en los adolescentes en esa situación es muy, muy superior al de los niños o los adultos. Y esto es lo que nos dice esta cara. Esta cara está diciendo, don't go, no, 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 no sigas, no, párate. Pero lo dice con una sonrisa radiante. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fallo en el autocontrol aquí es muy alto, los niños no fallan, o sea, sencillamente le dicen no va, no va, da igual la cara que le pongas, y los adultos tampoco fallan. Y sin embargo, en los adolescentes hay un alto nivel de fallo. Y esto lo que nos dice es lo que se activan los circuitos de recompensa en estas condiciones. Entonces, aquí tenemos que los circuitos de recompensa de los adolescentes en esta situación de confusión están hiperactivados. Entonces, les estás diciendo, no vengas, pero se lo estás diciendo con una gran sonrisa de oreja a oreja y se produce confusión y va, ¿no? O sea, y todo esto, en última instancia, tiene que ver con lo que he dicho antes, con ese desajuste que hay entre el ritmo al que maduran unas zonas del encéfalo y otras. Maduran mucho más rápido las zonas
emocionales, las recompensas, los circuitos de recompensa, la reactividad emocional, etcétera, y mucho más lento el sistema, vamos a decir, de control consciente. Y esto era lo que quería contar como parte de ciencia. La parte de ciencia era esta. Claro, yo esto es lo que escribí en más o menos un resumen de estas cosas, es lo que escribí en julio en el blog, o en junio, a final de junio, no recuerdo, cuando vi esas informaciones de lo que estaba pasando en Baleares y luego también las no fiestas, etc. Porque me parecía que no se estaba teniendo en cuenta que el encéfalo de los jóvenes y de los adolescentes es sustancialmente diferente del encéfalo de los adultos y que no se puede pretender que tengan un comportamiento equivalente. Ojo, con esto no digo que se deba permitir. No digo que se deba permitir. Pero hay una diferencia entre que un comportamiento no se permita si entraña riesgo, si es peligroso, si genera problemas, a que haya una focalización excesiva en un comportamiento determinado y se generalice para un grupo. Primero, porque no se debe generalizar, porque la mayor parte de la gente se porta de maravilla y con la pandemia la mayor parte de la gente se ha portado de maravilla. No hay más que ir por la calle y ver la cantidad de gente que va todavía con la mascarilla puesta. Seguramente la mayor parte de los que están aquí, ustedes, van con la mascarilla por la calle. Tiene mucho mérito. Eso tiene mucho mérito y muchos jóvenes y muchos adolescentes van con la mascarilla por la calle. O sea, por un lado no se debe generalizar, por otro lado, a mí me pasó una cosa muy curiosa este verano. Yo tuve que ir a hacer una cosa de mi trabajo a Galicia, a Lugo. Estuve trabajando 2 días allí y el último día fuimos a comer a un restaurante. Cuando llegué a casa al día siguiente me llaman y me dicen, oye, que has estado comiendo con una persona que ha dado positivo. Entonces, como has estado comiendo más de 15 minutos en un restaurante, etcétera, eres contacto estrecho, ya sabes. Hablé con la persona y le dije, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Y me dice, pues es que vino mi sobrino el otro día a casa. Y me dice, es un chico fantástico, o sea, se ha portado fenomenal, pero justo el día anterior fue una fiesta. La primera fiesta a la que iba después de 2 años, de año y medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que es que hay circunstancias en las que para una persona de 17 años, de 18 años, de 16 años, es muy difícil, por no decir imposible, ejercer un control tal sobre su comportamiento que se evade de la presión del entorno, de sus amigos, de una circunstancia que lleva deseando desde hace año y medio. No quiero decir con esto que la asunción de comportamientos de riesgo sea algo que no debamos controlar, que no debamos criticar, que no debamos incluso, dependiendo de las circunstancias, cortar, prohibir. Pero ojo, siendo muy conscientes, uno, de que si han ido a Baleares es porque se les ha permitido ir a Baleares, porque se ha dicho que ir a Baleares era seguro, porque había que activar el turismo en Baleares. Si han ido a un botellón es porque ya se ha levantado el toque de queda. Cuando había toque de queda no había botellón. Ha habido unas decisiones políticas previas que han permitido que eso ocurra. No digo que esté bien que vayan a botellón, esto ya es una cuestión de cada cual también. En teoría están prohibidos, es la autoridad la que tiene que encargarse de que no se celebren, si se celebran. Pero es muy peligroso poner el foco en un grupo, culpabilizar un grupo y sobre todo hacer un reproche moral a un grupo que se encuentra además, que tiene unas características, que son las que he dicho yo, las que he expuesto aquí, que lo hacen sustancialmente diferente de los adultos y que su comportamiento va a ser completamente diferente de los adultos. Esto es lo que yo digo. Bien, mis fuentes han sido los 2 libros que se han sorteado aquí. Todo lo que contaba ha salido de aquí, de artículos científicos en los que han participado estos autores. Este es el de Compórtate, este otro es el de Inventándose a nosotros mismos. Este es un libro que trata sobre el desarrollo de los adolescentes, dice la vida secreta del encéfalo adolescente, y este es, en general, sobre los determinantes biológicos de la conducta, del comportamiento. Y luego también, estas han sido mis otras fuentes. Esto es lo que yo he leído en la prensa. O sea,
Es cierto que dice algunos, pero no dice que algunos adultos tampoco saben gestionar su frustración, por ejemplo. Y yo he visto espectáculos en terrazas de bares, verdaderos espectáculos. No ahora, mucho antes, cuando la situación era mucho más peligrosa que ahora, a los que nadie ha puesto coto. No digo que haya que poner, no sé si hay que poner o no, yo ahí no entro, no es lo mío, o sea, yo no tengo que ocuparme de eso. Pero me da la impresión de que comportamientos equivalentes que hemos visto en adultos, en bares, en terrazas, en restaurantes y en cenas familiares, unos los hemos visto, otros hemos visto las consecuencias. Porque yo recuerdo cómo subieron los contagios en Navidades, después de Navidades. Y entonces había toque de queda. Se permitió una relajación para poder ir a ver a las familias, etcétera, pero eso quiere decir que se produjeron comportamientos de riesgo. Y no hubo una crítica sistemática y no se puso el foco en las personas que habían ido a ver a sus familiares, lógicamente, porque muchas de esas personas seguramente adoptaron todas las medidas de precaución. Pero también hay muchos jóvenes que adoptan medidas de precaución. Y sin embargo, en eso no se dice. Y también este, por ejemplo, ¿sufre Euskadi una crisis de valores? Hombre, a mí me parece que es una exageración. O sea, porque hemos sufrido un aumento en los niveles de contagios a lo largo de los meses de verano, porque se han producido unas circunstancias que los han propiciado, y que es verdad, muchos jóvenes han participado en botellones, han estado con la cuadrilla por la calle, han perdido no han aplicado las normas de comportamiento que se deben aplicar, etcétera. Eso ha dado lugar a una espiga en los contagios, pero de ahí a llegar a que un medio de comunicación plantee si Euskadi ha perdido los valores por eso, sufrimos una crisis de valores, francamente, a mí me parece una exageración. Y entonces esta es un poco el hilo que he hecho, ¿no? Hice una encuesta en Twitter para hacer una idea de qué pensaba la gente, de cuáles eran los comportamientos que podrían ser merecedores de mayor reproche. Yo tenía curiosidad por saber lo que pensaba la gente. Claro, Twitter es un mundo muy especial, porque a mí me sigue gente que yo creo que es más o menos del entorno de la ciencia, o sea, que tiene un background común al mío, en gran parte, en gran medida, y por lo tanto que... No es representativo de la población en general. Es gente más joven que yo, porque yo ya soy bastante mayor para Twitter, o sea, pero para lo que es más normal, ¿no? Pero yo quise saber qué pensaba la gente que me seguía y lo que se podía difundir de cómo se valora no respetar una cuarentena. Una cuarentena, no digo confinamiento, digo cuarentena. O sea, digo lo que me tocó hacer a mí cuando vine de Lugo. Me tuve que quedar en casa encerrado y aislado de la familia, ¿no? O sea, como seguramente unos cuantos de los que están aquí les ha pasado, han tenido que hacer en más de una ocasión, ¿no? Participar en un botellón, negarse a recibir vacuna o asistir a una cena en Navidad con 8 familiares cuando el máximo eran 6, si no recuerdo mal, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió agradablemente el resultado, porque... Bueno, en unas cosas más que en otras, ¿no? Me llamó la atención que la gente considerase que no recibir la vacuna era lo más rechazable. La mitad de los que respondieron, y ojo, respondieron muchos, ¿eh? 6.000. 6.000 personas respondieron la encuesta, que es muchísimo. No suelen ser 600. Yo otras encuestas que he hecho me salen 600, pero esta tuvo mucho éxito. También generó mucho ruido. Hubo gente que me puso a parir por hacer esta encuesta. O sea, me dieron leña hasta decir basta de determinados sectores, porque decía que a qué venía esto, que estaba criminalizando a unos y a otros. No es verdad, yo simplemente quería saber lo que pensaba la gente, ¿no? Bueno, 50%. Es curioso porque lo único que estaba permitido es esto legalmente. No estaba permitido no respetar, otra cosa es que se respete, ¿no? Pero legalmente hay que respetar la cuarentena. Se supone que está prohibido participar en un botellón y hacer cenas de Navidad con más de 6 también estaba prohibido en Navidades. Otra cosa es si se cumplía o no, esa ya es otra cosa, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que más rechaza a la gente, a mí me llamó la atención, es el no vacunarse, cuando es lo único que uno puede hacer, puede no vacunarse legalmente, ¿no?
No respetar la cuarentena, a mí me parece que objetivamente es objetivamente más grave, porque una persona, sobre todo si es una persona que ha dado positivo en un test. Si una persona ha dado positivo en un test y sale a la calle y hace vida normal, eso tiene, es lo más grave. Luego voy a introducir un matiz. Participar en un botellón ya se ve que no era algo particularmente rechazable, como tampoco lo es la cena en Navidad, ¿no? Por comparación, hay que tener en cuenta que aquí hay una comparación, ¿no? Pero luego yo escribí sobre esto y mi tesis es, yo realmente no me atrevería a decir qué es lo más rechazable, porque depende de las circunstancias y depende de las circunstancias de cada uno. Por ejemplo, ¿sería rechazable de verdad no respetar una cuarentena cuando respetarla o no va a condicionar que puedas llevar un sueldo a casa y alimentar a tu familia, por ejemplo? Porque es muy fácil decir quédate en casa a una persona que si se queda en casa no va a tener ingresos. Ningún ingreso. Y no tiene ahorros. Y de esa gente hay así, ¿eh? No es la mayoría, pero hay mucha gente que vive así. No digo que esté bien hacerlo. Lo que digo es, moralmente eso es tan grave. O ¿no sería lo lógico que quien implanta la cuarentena se ocupe de aquellos casos, indague cuál es la situación socioeconómica de cada familia y, si es necesario, les dé una ayuda de subsistencia durante ese periodo? Por ejemplo, esto no lo hemos visto y desde el punto de vista de lo que hubiera supuesto en términos de factura económica es ridículo. Habría sido ridículo y probablemente se habría evitado mucha circulación de personas contagiadas. Simplemente con eso. O poniendo hoteles que estaban vacíos para que se pudieran encerrar personas que de otra manera están viviendo en casa un verdadero infierno, porque viven hacinados. Yo veo desde mi ventana una casa que tengo enfrente, que tendrá 60, 70 metros cuadrados, donde viven 8 personas. Es mucha gente. Y si tiene que aislarse una de esas personas allí dentro, ¿qué hace? Sí, se puede aislar. ¿Y los demás cómo quedan? O sea, son circunstancias tan difíciles de valorar, ¿no? Participar en un botellón, pues depende. Claro, si llevas año y medio sin salir, los amigos te llaman. Yo le he visto a mi hijo cómo le han llevado a los amigos a hacer cosas, y él habrá llevado a otros, claro, que no debía haber hecho. Pero es que el adolescente hace eso, o sea, el adolescente hace lo que hacen sus amigos, porque hay pocas cosas más importantes que lo que hacen los pares, los iguales, y adopta comportamientos de riesgo, y lo hemos hecho todos, o casi todos. Es muy difícil de enjuiciar ese tipo de comportamientos. ¿Negarse a recibir vacunas? Si eres una persona que tiene unas creencias muy firmes en relación con lo que significan las vacunas y le atribuyes un significado negativo y además crees que puede ser un atentado para tu salud, moralmente, ¿cómo puedes rechazar eso? Vale, es verdad, va a haber menos inmunidad de grupo, cierto, ya, pero es que estas vacunas no esterilizan, no impiden el contagio, evitan la enfermedad grave, que no es poco, y disminuyen el contagio, pero es condenable moralmente. A mí me resulta tan difícil una cena en Navidad. Una familia que lleva un año sin verse. Puede ser criticable, puede ser lo que queramos. No lo vamos a considerar que está bien, ¿no? Pero sí, moralmente es tan reprobable. No sé, lo que quiero decir es que es muy difícil emitir juicios morales, como se han emitido durante mucho tiempo y sobre todo algunos que se han alimentado desde los medios de comunicación en relación con lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la pandemia, sin ponerse en el lugar de los demás, sin saber en qué circunstancias se encuentran, cómo viven, o sea, a qué problemas han tenido que hacer frente o cuál es el entorno social en el que se mueven. Entonces, esto es un poco el hilo mental que me ha conducido a mí durante estos meses, ¿no? O sea, creo que Dadas las circunstancias, la gente se ha portado muy bien, con carácter general, muy bien, pero que la gente con carácter general se haya portado muy bien no quiere decir
que sistemáticamente siempre y todo el mundo se haya portado muy bien. Pero es que es muy difícil que eso ocurra. Y no hay que olvidar que de los, simplemente, por ejemplo, efectos de vacunación, se ha vacunado el 90% de las personas a las que se les ha llamado para vacunarse. Es récord mundial. Entonces, bueno, yo quería acabar con esto y ya quedo a disposición de lo que me quieran comentar, preguntar, decir o increpar, si es preciso. Bueno, en todas las familias, los padres, los hijos que tienen, que son adolescentes, yo creo que en la mayoría de los casos los padres siempre van tratando al adolescente como si fuera un adulto a escala más pequeña. Pero tampoco los padres saben esto que hemos escuchado hoy. No creo que sea de dominio público que los padres sepan esto que hemos escuchado hoy. Entonces, las broncas que se montan en las familias son muy comunes y muy habituales. La pregunta es, ¿cómo se podría hacer que ese entendimiento entre padres y adolescentes fuera más eficaz? Yo no lo sé, como casi nada. O sea, a ver, no solamente no lo sé, es que no sé si es posible. Quiero decir, yo con mi hijo, bueno, yo tengo un hijo y una hija. Con la hija me he llevado bastante bien en general. A veces hemos chocado, pero con el hijo sobre todo he tenido unas broncas monumentales hasta casi hasta que se ha ido de casa. O sea, ahora ya no, claro. Pero yo creo que forma parte también del proceso de maduración. O sea, esa tensión entre padres e hijos, ¿no? Creo. Es que una de las cosas que aquí, igual no lo he dejado claro, ¿no? Y quiero insistir en ello, que algo sea comprensible no quiere decir que sea justificable. O sea, o no quiere decir que sea permisible, mejor dicho. Un comportamiento puede ser muy comprensible, uno puede entender muy bien por qué se produce. Eso no quiere decir que haya que permitirlo. Y de ahí viene el conflicto. Porque de no permitirlo muchas veces es de donde se educa a alguien, de no permitir algo. O sea, claro, yo, a mí mi hija me suele recordar que una de las pocas veces que hemos discutido es porque no la dejé salir. Cuando tenía 13 años. O sea, es que 13 o 14 años, no la dejé salir de noche. O sea, hasta altas horas de la madrugada dije, lo siento, Amaya, no puedes salir. No tienes edad. ¿Cómo que no tengo edad? No tienes edad. Eso es inevitable. Es inevitable que ella me lo demande y creo que es inevitable que yo le diga que no. Yo le puedo tratar de explicar lo que sea, pero si sus amigas van a salir, o eso dicen, porque ¿qué le voy a decir? ¿Qué explicación le voy a dar yo que la convenza? No, o sea, esto es un poco como, pero no bebas. Mira, hay un psicólogo norteamericano, un tal Dan Ariely, que tiene libros muy, muy bonitos, que además se entiende fenomenal, que dice, todos los discursos de castidad son inútiles. Darles unos preservativos. Porque es que esto no está construido para aceptar ese discurso en el mundo en el que viven. O sea, lo cual, y él lo dice poniendo un ejemplo relativamente extremo, vamos a decir, ¿no? Pero vale para cualquier comportamiento que uno pretenda controlar en un adolescente. O sea, el adolescente no se va a tener a razones, por regla general, si en su entorno, o sea, hay un determinado comportamiento prevalente. Y ahí no hay, o sea, yo soy de la opinión de que no valen razones, pero yo no soy psicólogo, o sea, yo... Entonces, no soy psicólogo, yo soy fisiólogo. Yo sé cómo funciona, más o menos cómo funciona un encéfalo. Sé más o menos cómo, en fin. Pero no tengo una respuesta, no creo que la haya.
Duela gutxi, usted Eva Caballeroren programa zala, usted esan zen duela, horra ez baldin bada esan, Me parece una locura el no vacunarse. Ah, sí, yo lo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo que es una locura no vacunarse. Una cosa es lo que piense de la vacuna y de la vacuna sin otra cosa es que me merezca reproche moral. No me merece reproche moral, pero me parece que es una locura, porque uno asume un riesgo de morir, ¿cierto? Por eso. O sea, porque el balance coste-beneficio para mí es evidente. Y los datos cantan, ¿eh? O sea, los datos, todo lo que sabemos, cada día está más claro, además. Ya sabemos que hay gente que vacunada que puede acabar en la UCI, lo sabemos. Mi padre está en una residencia, tiene 86 años. No ha generado anticuerpos con la vacuna. Cuando se dice, no, es que la vacuna no es eficaz al 100%, claro. Claro que no, mi padre no ha generado anticuerpos. ¿Por qué? Porque está así, delgadísimo, tiene 86 años, tiene un sistema inmunitario súper débil. Entonces, no ha generado anticuerpos y quiere decir que a mi padre le pueden contagiar y, si tiene mala suerte, puede morir por una neumonía bilateral o por algún otro de los problemas que causa la COVID, ¿no? Lo que ocurre es que, con esto lo que quiero decir es que hay ejemplos de personas vacunadas que pueden morir, pero son ejemplos de personas que tienen unas circunstancias muy especiales. El caso de mi padre es muy especial. En la inmensa mayoría de las personas vacunadas, el contagio no mata y evita secuelas graves, COVID grave, etcétera. Por eso digo que es una locura. O sea, yo arriesgarme a ir por el mundo sin vacunarme, yo desde luego no, o sea, porque me quedaría en casa, no saldría para no contagiarme. Viviría acojonado. Yo, ¿eh? Claro, quien decide no vacunarse no lo ve igual. Y yo ahí ya no entro, claro. Pero sí, yo a Eva le dije, no, yo, una locura no vacunarme. Sí, lo tengo muy claro además. Bueno, lo tenía desde el principio, pero con lo que estamos viendo... ¿Qué hago yo con este que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Pero vamos a poner un caso más práctico. Los sanitarios que no se quieren vacunar pueden perder su puesto de trabajo. Vamos a legislar, ¿no? ¿Podemos hacer eso? ¿Realmente no estamos mejor defendidos haciéndolo eso? Mira, en Francia lo hacen. En Francia lo están haciendo. A ver, en una sociedad que se ha vacunado el 90% de la población diana, no merece la pena ir a ese tipo de medidas. Por una razón de eficacia, ¿eh? Porque lo que vas a generar es más rechazo, incluso entre quienes se acaban vacunando. Claro, es que eso es lo que ha hecho Francia. Francia tiene un problema. Ya. Por eso digo, aquí es que blanco y negro no hay. Es todo gris, y es gris más claro, más oscuro. El caso de Francia, ¿por qué han hecho? Por eso, ¿por qué ha dicho Biden que quiere que todas las empresas de más de 100 empleados y que el gobierno federal, todos sus empleados, les obligan a vacunarse? Porque tienen un problema, tienen el 70% o 60% de la población vacunada, no más. Y en los estados del sur se les muere la gente y no tienen ni camas pediátricas en las UCIs. Es que es una hecatombe. Pero es que el caso nuestro no es ese. Entonces, ir aquí a medidas más agresivas cuando realmente se están consiguiendo unos porcentajes de vacunación excepcionales entraña riesgo. Ahora bien, yo, por ejemplo, soy partidario de otra cosa. Y es planteable. Otra cosa es que luego vendrán los jueces, claro. Y lo digo con todo el respeto, ¿eh? Yo soy partidario de los pasaportes. Es decir, usted, si no está vacunado, no puede entrar aquí. Sobre todo en determinadas dependencias. Yo no le obligo a que se vacune. Pero si no está vacunado, o no me enseña una PCR de las últimas 24 horas o de esto, aquí no entra. Esto sí lo haría. Llegado el caso, ¿eh? O sea, ya digo que... Perdón, no quiero
quiero monopolizar, perdona, el tema, ¿no? Estoy muy de acuerdo, es decir, aquí no. Parece cuando lo planteamos como una cosa moral, debe ser lo mismo aquí que allí. Cuando aquí estamos hablando de cosas en las que hay que ser mucho más práctico, mucho más pragmático, y pues aquí hay que aplicar esto, y aquí hay que aplicar lo otro, ¿no? Y volviendo un poco al tema de los chavales. Más que moral, es una cuestión de... Es otra cuestión. Es de cómo eres más eficaz. Eso es. Yo, el tema de la moral es muy complicado, ¿eh? Uh-huh. Es muy resbaladizo, yo no me meto. Y volviendo un poco a lo del tema de los chavales, ¿no? Claro, nosotros tenemos un sistema informativo y también muy contradictorio. O sea, los telediarios y tal, pues si no es así, es muy parecido. La primera noticia son los números del COVID de los muertos y la segunda noticia es los viajes de Mallorca o de no sé qué, o es la tercera, ¿no? Sí. Claro, yo veo eso y ahora con lo que hemos aprendido aquí, de que teniendo el cerebro pues todavía con una... mayores dificultades de separar o de enjuiciar, pues claro, yo también estoy bastante de acuerdo en que los chavales no desde luego no eran más víctimas que culpables. Sí, bueno, es todo a la vez, ¿eh? Es todo a la vez. O sea, yo creo que hay que insistir en que hay comportamientos que son de riesgo y que hay que evitarlos. Pero no se puede, yo creo que no se puede apuntar así con el foco y decir, eres culpable. Muy, muy complicado eso. Bueno, nos ha quedado claro cómo va evolucionando nuestro cerebro y bueno, eso nos lleva a que en determinados momentos de la vida los jóvenes, los adolescentes, son más irresponsables, pero porque su evolución va en ese camino, ¿no? Vale, y ahora me gustaría meter aquí el tema del alcohol, porque, porque claro, mucha gente que ya... no está en la adolescencia, que ya está pasando la adolescencia, claro, como escape, porque todos hemos estado recluidos, sin poder relacionarnos, sin poder tomar el cafecito con las amigas muchas veces, y cuando tienes un poco de permisión, claro, lo que haces es beber un poco más de la cuenta y te pones en ese plano que nos venías diciendo de los chavales. En ese punto la responsabilidad deja de existir o se relaja o es menor, ¿no? Y estás mucho más expuesto. Y sabiendo eso, nos lanzamos a eso. O hay quien se lanza a eso, ¿no? Yo creo que muchas de las medidas de contención que han estado poniendo el gobierno vasco y los gobiernos centrales eran debido a eso. Lo que pasa es que sin querer decirlo, porque yo no he visto explícitamente, no dejamos que la gente vaya a la barra del bar porque se emborracha y se echa escupitajos. Eso no han dicho. Pero al final muchas de las cosas que nos han restringido iban por ahí, ¿no? Porque el alcohol nos lleva a desinhibirnos y a relajarnos y a traspasar muchas de las barreras que durante mucho tiempo no podíamos hacerlo. Entonces ahí entramos en una dinámica de, bueno, ¿dónde están las responsabilidades? Todos vamos con eso. Les estamos diciendo a los chavales que no hagan botellón. ¿Y qué otras alternativas se les da si no se les da esa, ¿no? ¿Dónde pueden estar a gusto relacionándose? Bueno, entran tantas cosas en juego, ¿no? Las permisiones, las relajaciones, que también queremos todos, bueno... Sí, yo no creo que los gobiernos han omitido la mención del alcohol pensando y han aplicado esas normas pensando sobre todo en el alcohol, aunque probablemente parte de eso hay, porque no han tenido ningún problema en permitir el alcohol en terrazas, por ejemplo, y yo he visto comportamientos en terrazas que eran de botellón, o sea, es decir, es que evidentemente, o sea, gente echando tragos y yo me he relajado más cuando estuve comiendo en aquella comida de Lugo cuando ya estaba hacia el final de la comida, después de que me había tomado dos copas de vino. O sea, es que es inevitable. O sea, o no vas a comer, o si comes y te tomas dos copas, te vas a relajar. Incluso sin tomarte las copas, te vas a relajar. A mí lo que me parece es que la contradicción sobre todo se produce cuando te dicen puedes ir a Baleares, es más, está muy bien que vayas a Baleares,
te dejo que vayas a Baleares, te pongo aviones para que vayas a Baleares, abro los hoteles para que vayas a Baleares, y luego te digo, vete a Baleares, pero nada, nada. Es que todo a la vez no puede ser. Y aquí lo hemos visto, o sea, no, yo te abro los bares, esto y tal, pero contrólate. Oye, es que si me abren los bares, será porque las condiciones están para que se puedan abrir los bares. Y es perfectamente comprensible que se abran los bares, ¿eh? Que yo ahí no. Pero es que hay un montón de elementos, efectivamente, lo que has dicho tú. Es que también es verdad que una situación como la que hemos vivido, como ha sido tan radicalmente nueva para todos, nadie sabía qué había que hacer, cómo había que hacer. Sí, yo quería preguntar algo, igual que se va a salir un poco de esto, sería quizás un tema para otra sesión, y es que a lo largo de la presentación has establecido ahí unas correlaciones muy interesantes entre observaciones de la neurociencia y comportamientos, ¿no? La atracción al riesgo en los adolescentes, etcétera. Y en una esquina aparecía una gráfica que era la sabiduría en función de la edad, ¿no? Según aumenta la edad, aumenta la sabiduría. Entonces, eso que es algo intuitivo que en muchas culturas, aunque parece que en otras se está perdiendo, pues que se sabe, ¿no? Pues el consejo de ancianos, etcétera, lo que la autoridad que tienen, la autoridad moral que tienen. ¿Hay algún tipo de observación desde la neurociencia que permita ir en ese sentido? No lo sé. Yo esta gráfica la saqué de un artículo científico, pero no recuerdo exactamente la fuente ni sé cómo establecían eso, o sea que no te puedo responder. ¿Sí?